Bien, vamos a continuar con el cuerpo. Voy a reiniciar el contador al número 1. Y como les comentaba en el video anterior de las piernas, ya tenemos aquí la primera pierna, cortado el hilo, marcado a la mitad de los 18 puntos. Y aquí está, la enderezamos. Y checamos también la parte de los 9 puntos. En el punto número 1 que teníamos marcado de la que nos correspondería la siguiente vuelta, voy a hacer el primer punto. Hago una cadenita. Otra más. Y vamos a donde tenemos la marca, donde va a ser nuestra unión. Checamos muy bien la cantidad de puntos. Y vamos a enganchar aquí donde tenemos la marca. Enganchamos con un deslizado. Y aquí mismo vamos a hacer el primer punto de la pierna. Cuando demos la vuelta, hay que tener cuidado que este deslizado, lo voy a marcar para que no se me vayan a confundir, este no lo vamos a hacer, solamente fue para unir y que no nos quede el hueco entre las piernitas. Y vamos a hacer un punto en cada uno de, de los puntos de la pierna. Así nos vamos. Recuerden, esta es la vuelta número 1 del cuerpo. Cuando lleguemos aquí a las cadenas, vamos a hacer un punto en cada una. Uno y dos. Aquí de pronto se llega a confundir un poquito la gasa. Y continuamos haciendo los puntos de la otra pierna. Una vez que lleguemos aquí a la marca, la vamos a retirar. Hacemos el punto. Y hacemos uno en cada una de las otra parte de la gasita de la cadena. Aquí está un poquito apretado. Bien, ya los hice. Aquí, como les comentaba, donde pusimos la marca, este no es punto, este es solamente el deslizado que utilizamos para unir. Y vamos a entrar ya en la siguiente pierna. Y aquí va a ser nuestro nuevo inicio de vueltas. Aquí este va a ser el punto número 1 de la parte del cuerpo. Y por lo tanto es la vuelta número 2. Vamos a hacer de la vuelta 2 a la 10 los 40 puntos que nos resultaron de la unión del cuerpo. Ahorita les voy a decir cómo es que llegamos a esos 40 puntos. Fueron 18 puntos de cada una de las piernas, son 36. Hicimos dos cadenas. Al hacer un punto por la parte del frente y por la parte de atrás de la cadena, estamos aumentando 4 puntos. Entonces fueron 18, 18, 36, 37, 38, 39 y 40. Para que los cuenten y chequen
que los tengan correctos. Entonces, voy a continuar haciendo hasta la vuelta número 10 y ahorita nos vemos. En la vuelta 11 vamos a hacer ya el cambio al color de la piel. Aquí voy a dejar mi punto, como hicimos en el cambio en las piernas, y tomo ya el color piel y lo paso. Y ya en el punto número 1 de la 11 pasamos el deslizado y ahí mismo hacemos el punto número 1. Y voy a hacer nuevamente los 40 puntos con los que hemos estado trabajando. Bien, miren, en la vuelta número 12 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Cada vuelta de disminución va a ser igual. Doblamos la pieza y marcamos más o menos a la mitad de las orillas, de los extremos, y comenzamos haciendo el primer punto, lo marco, 12. Aquí recordemos que tenemos la gasita que usamos en el deslizado, esta la vamos a ignorar y hacemos aquí el primer punto. Hago el primero, 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11 y una disminución. Ahora vamos a continuar con los puntos que tenemos hasta llegar a la otra marca. 1, 2, 3. 4, voy a llegar y ahorita les digo cuántos puntos son. Listo, miren, ya llegué aquí a la otra marca y tengo un total de 17 puntos. Esto pueden ir anotándolo en su cuaderno para tener el dato. Ahora, una disminución. Y cerramos la vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Al final de esta vuelta tendremos 38 puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 13 a la 15 esos 38 puntos sin hacer ninguna disminución, solamente los puntos como se presentan. Así nos vamos haciendo un punto en cada punto. En la vuelta 16 vamos a hacer otra disminución y repetimos lo anterior. Vamos a marcar a los lados
consideramos más o menos los puntos y hacemos los que tenemos acá enfrente. En este caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una disminución. Retiro mi marca. Y voy hacia el otro lado a llegar a la otra marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Una disminución. Y cerramos la vuelta. Con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntos. Como notaron en la anterior, tuvimos 38, en esta 36, y así cada vuelta vamos a ir disminuyendo 2 puntos. Vamos a hacer lo mismo, doblamos la pieza, marcamos, calculamos más o menos donde consideremos que quede bien a los lados. Aquí en esta parte, como ya estamos cerca de la marca, nos vamos a ir un poquito antes del doblez para que no nos vayamos a empalmar con el final. Y así vamos a continuar haciendo las vueltas siguientes hasta llegar a la número 22. En cada vuelta vamos a ir disminuyendo 2 puntos para que lo vayan poniendo en sus anotaciones. Así es que al llegar a la vuelta 22 vamos a tener 24 puntos. Voy a avanzar entonces hasta esa vuelta y ahorita continuamos. Aquí a medida de que vaya creciendo la pieza, la vamos a ir rellenando para que las piernas queden bien firmes. En la vuelta 23 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos, ya sin hacer ninguna disminución, solamente los puntos como se nos presentan, y en la siguiente vamos a coser los brazos. En la vuelta 24, para colocar los brazos, vamos a hacer lo siguiente: vamos a doblar la pieza a la mitad y tomamos 6 puntos de un extremo y 6 puntos del otro, y entre los puntos que marcamos vamos a tener 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo la primera de un brazo y la primera del otro,
Y del otro lado exactamente igual contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El primer punto de la vuelta de inicio es mi punto 6. Así que vamos a tomar el brazo, fijándonos que el dedo gordito esté hacia arriba, y cuando lleguemos a donde está la marca, aquí lo vamos a enganchar junto con la trama. Aquí tenemos también 6 puntos en el brazo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 puntos, 6 del brazo, 6 puntos y 6 del otro brazo. En la vuelta 25 vamos a hacer 2 puntos. Aquí ya los tengo hechos. Enseguida hacemos una disminución. Y vamos a repetir esa secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 18 puntos. Ahora en la vuelta 26 vamos a hacer esos 18 puntos sin hacer ninguna disminución, solamente como se nos presentan. En la vuelta 27 vamos a hacer un punto. Enseguida hacemos una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final vamos a tener 12 puntos. Y después hacemos de la vuelta 28 a la 30 esos 12 puntos sin hacer disminución, solamente los puntos como se presentan. Después vamos a hacer la vuelta 28 y 29 con esos 12 puntos, y ya para terminar hacemos como siempre, pasamos un deslizado, una cadenita para asegurar y cortamos la hebra. Aquí no la voy a dejar tan larga porque la hebra larga viene en la cabeza.